comenzando un nuevo día en las manos del Dios de la vida, colocando en el Dios de la vida nuestra existencia, nuestra vida, y pidiéndole al Señor que nos ayude y que alimente siempre nuestra mente para que ese rayo de luz del Señor nos abra nuestra mente y busquemos siempre esa sabiduría, el entendimiento para comprender mejor cuáles son los designios de nuestro tiempo. Pero la palabra de Dios nos va a ayudar, nos va a iluminar para que ustedes y yo sepamos y entendamos cada día cuáles son los designios de nuestro tiempo y de nuestra vida. Del segundo libro de las Crónicas. Después de la muerte del sacerdote Jehoyada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor le envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoyada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebranta los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él lo abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoyada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido. Y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoyada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento hice a David, mi servidor, dice el Señor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre y afianzaré tu trono eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Yo jamás retiraré mi amor ni violaré el juramento que le hice. Nunca se extinguirá su descendencia y su trono durará igual que el cielo. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Pero si sus hijos abandonan mi ley y no cumplen mis mandatos, si violan mis preceptos y no guardan mi alianza, castigaré con la vara sus pecados y con el látigo sus culpas, pero no le retiraré mi favor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. No desmentiré mi fidelidad, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso le digo que no se preocupe por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo
El Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Mire cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquiete, pues, pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se le dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le basta sus propios problemas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor nos invita en el Evangelio y nos dice de que no le podemos servir a dos señores, no le podemos servir a dos amos, porque terminaremos odiando a uno y amando al otro. O bien, obedeciendo a uno y no haciéndole caso al otro. Y nos dice Jesús muy claramente, y nos dice en resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Es imposible servir a los dos, al Dios y al dinero. El dinero es un medio que necesitamos, claro que sí. Pero si lo sabemos administrar, si le sabemos dar el buen uso, ese dinero nos va a servir a nosotros para adorar a Dios, para servir a Dios, para amar a Dios. Pero cuando ese dinero lo tenemos nosotros para ser esclavo de él, no somos nosotros los que tenemos el dinero, sino es el dinero el que nos tiene a nosotros. Es ahí donde viene la esclavitud de ese hijo o de esa hija de Dios, y ve al dinero como el centro de su vida, y ya esa persona ha sacado a Jesús como el centro de su vida, y es el dinero que es su centro. Esa persona, se puede decir que esa persona no tiene dinero, no es el que tiene el dinero, sino el dinero ya lo tiene a él. Ya el dinero se apoderó de él, de su corazón, de su alma, de su mente, de su vida. Y es tanto la preocupación de ese dinero que se va a olvidar de Dios, se va a olvidar de las cosas de Dios, se va a olvidar agradar a Dios. Y con tal de tener dinero, puede hacer infinidad de cosas, hasta fechorías, con tal de tener más y más dinero, porque ya su corazón está totalmente corrompido por el dinero y ya está adorando el dinero. Y nos dice Jesús, y nos dice, oído al tambor, y nos pone a nosotros en alerta. El dinero es un medio importante con que nosotros nos podemos ganar el cielo, pero también el dinero es un medio de mucha alerta que nos puede llevar a nosotros también a perder el cielo. Por eso nos debemos preguntar, ¿qué uso le estoy dando yo al dinero que me estoy ganando? ¿Qué uso le estoy dando? ¿Cómo estoy trabajando? Estoy trabajando de una manera honesta, porque ahí también tenemos que mirar. Si no trabajamos honestamente y comenzamos a ganar el dinero ya deshonestamente, ya por ahí nos estamos desviando de los caminos de Dios. Ya por ahí estamos nosotros comenzando a adorar al Dios dinero y nos estamos olvidando adorar a Dios. Y por el dinero comenzamos a cometer una serie de pecados con tal de llegar a Él, con tal de tener ese dinero en el bolsillo, en el banco, en mi propiedad. O me estoy ganando el dinero justamente con mi trabajo, con mi esfuerzo, con el sudor de mi frente. Ya por ahí comenzamos bien. Ya por ahí estamos nosotros ganando el dinero honradamente. No lo estamos ganando de una manera mala vida, de una manera que a Dios no le agrada,
sino ya vamos por el buen camino, no estamos ganando el dinero honestamente. Cuando trabajamos así y no ganamos el dinero honestamente, le sabemos dar el uso a ese dinero para los gastos de mi familia, para los quehaceres que se gasta cada mes en mi hogar, con mi familia, y siempre voy a tener algo, siempre voy a tener algo para compartir con los pobres, siempre voy a tener algo para ayudar a mis hermanos, siempre voy a tener algo para ayudar a la iglesia, siempre voy a tener algo para poder extenderle la mano a los demás. Ese dinero me va a servir a mí para conquistar el cielo, porque le estoy dando al dinero el puesto que tiene y no le estoy quitando el puesto a Dios, porque tengo a Dios siempre por delante, tengo siempre a Dios por encima de todos mis valores, y cuando vivo así, le sabré dar al dinero el curso que le tengo que dar en la vida. Y voy a vivir pensando en Dios. No seré esas personas que voy a estar preocupado qué pasará, qué comeré, qué voy a vestir. ¿Por qué? Porque sabe que está trabajando honestamente, porque sabe que está guardando para su familia, porque sabe que está ayudando a los demás, pues también sabe que Dios le va a ayudar. Y nos dice el Señor, todo vendrá por añadidura si sabemos nosotros vivir y darle al dinero, sí, darle al dinero el trato que le debemos dar. Pero si vivimos para el dinero, es el dinero el que nos sostiene a nosotros, es el dinero que nos domina a nosotros, pues tenga la seguridad que de ahí empieza la fechoría de los hombres, ahí empieza la maldad de los hombres, ahí empieza la división de una sociedad. Y por eso vemos la sociedad como está, por eso vemos a políticos corrompidos como está, porque adoran al Dios dinero, y adorando a Dios dinero se aleja de los hombres, se alejan del prójimo y más aún se aleja de Dios. Pues hermanos, preguntémonos de una manera muy seria, ustedes y yo, ¿a quién le estoy sirviendo yo? ¿Le estoy sirviendo a Dios o le estoy sirviendo al dinero? Si le sirvo a Dios, seremos aquellos hombres y mujeres que le sabemos dar el buen uso al dinero para con ese dinero conquistar el cielo. Si le estoy sirviendo al dinero, seremos de aquellos hombres y mujeres que vamos a hacer mucha fechoría y vamos a cometer muchos pecados con tal de tenerlo o en el banco o en nuestro bolsillo. ¿A quién estoy yo adorando? Dios quiera que ustedes y yo sepamos adorar hoy, mañana y siempre a Dios. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Dios mediante, hasta mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.